Hola amigos, el día de hoy vamos a estar realizando el ritual de la semana. Esta semana está dedicado para la salud, para todas aquellas personas que tienen un familiar, un amigo o incluso ellos mismos en un estado delicado de salud o quieren renovar sus energías. ¿Qué vamos a necesitar para este ritual? Una vela blanca, cerillos de madera, estar con alguna prenda de vestir de color blanco para estar purificados, atraer energías positivas y en mi caso voy a utilizar una esencia que está preparada para salud y limpieza energética. Las personas pueden utilizar agua bendita. Esto con la finalidad de limpiar nuestra aura, nuestras energías y purificarnos. Luego de ello, procedemos a encender la vela. Siempre recordemos que lo debemos de hacer con cerillos de madera. Una vez que la vela ya está encendida, la colocamos. Este ritual debemos hacerlo en un lugar que estemos tranquilos, sin interrupciones y donde podamos estar concentrados también en la petición que deseamos. Luego de esto, ya procedemos a rezar la oración. Señor Jesús, amigo mío, hoy quiero pedirte por mi familia. Mi enfermedad ha trastornado todo. Los veo preocupados. A pesar de sus esfuerzos por mostrarse serenos, tienen que destruir su tiempo entre el trabajo y las preocupaciones diarias y mi atención sufre. Me doy cuenta, a veces se impacientan. Los comprendo. Otras veo que sus esperanzas decrecen. Señor, te doy gracias por mi familia. ¿Cuántos enfermos no la tienen? Señor, te pido por mi familia. Dales fuerza, serenidad, paz y esperanzas. Págales tú, con tu amor, todo lo que hacen por mí. Ojalá yo pueda aparecer ante sus ojos, como si fueras tú mismo el enfermo, el que sufre, el que necesita misericordia. Señor, te pido por mi familia. Bendícela, únela, ayúdala a creer en el amor, que te conozcan cada día más, para que tú inspires sus actos y toda su vida. Amén. Esta oración la vamos a repetir 7 veces. Luego de haber hecho el ritual, ¿qué podemos hacer? Tenemos 2 opciones, o dejar encendida la vela para todas aquellas personas que necesitan también de nuestra energía, o apagarla. En mi caso, yo voy a dejarla encendida, seguiré haciendo la oración. ¿Para qué? Para pedir por todas aquellas personas que me han mandado sus peticiones, por la salud de mi familia, mis amigos y por la mía misma. Les quiero recordar que este ritual no solo lo podemos realizar un solo día. El poder de la oración es muy fuerte, el de nuestra fe y el de creer en nuestro Señor. Así que este ritual lo podemos hacer cuantas veces nosotros querramos o sintamos que lo necesitamos para ayudarnos a nosotros mismos o a nosotros, a nuestros seres queridos. Desde aquí, desde mi consultorio, les mando un caudal de energías positivas y todos mis deseos de recuperación a todos. Les recuerdo, visiten mi página web www.profesoragrajasta.com, donde este ritual que acabamos de hacer está colocado y donde también encontrarán muchos otros rituales, artículos que serán de su interés y de fácil realización. Recuerden, sigan dejándome sus peticiones, que siempre están presentes ustedes en todas mis oraciones.